Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Parado de Manos. Mi nombre es Alejandro y aquí estamos en esta clase que les preparé con muchísimo, muchísimo cariño y vamos a empezar. Ahora sí, en lo que se van conectando, vamos preparando un poquito nuestros materiales. Ya saben que vamos a requerir un tapetito para el piso. De una vez lo vamos a posicionar en nuestro espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado estas últimas dos semanas? Algunas personas me enviaron unas fotos de los parados de cabeza, de los parados de manos que estuvieron haciendo en los ejercicios de estas transmisiones en vivo. Muchas felicidades, Pamela, Rodrigo, Jairo, y todas las personas que me han enviado fotos, muchísimas gracias. Y hoy vamos a dar un paso más en este camino del parado de manos. Muchísimas gracias, vamos a preparar un poco el área de trabajo. Les recuerdo que siempre deben mantener su área de trabajo despejada, sin muebles, sin sillas, sin nada alrededor de preferencia, porque si no es muy fácil que nos podamos lesionar o pegar con alguna de las esquinas. A los que van entrando, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alejandro, miembro del equipo representativo de Gimnasia Artística Varonil de la UNAM. Y aquí estamos en una clase más de parado de manos. Ya estamos a punto de empezar. ¿Cómo han estado? Un saludo a todos mis amigos, a todos los compañeros y compañeras que han estado aquí. Ya iniciamos las clases, muchas felicidades a todos los que siguen con esa motivación. Y vamos a empezar entonces este camino del parado de manos. Vamos a empezar con el calentamiento. Ya seguramente ya tienen ahí su tapetito porque hoy nos vamos a ir con un poquito más de velocidad. Empezamos, ya saben, los brazos laterales. Ahora, brazos en la cadera y empezamos 1, 2, moviendo, 3, 4 y 5, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, viendo un lado y luego el otro, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, círculos y 1, 2, 3, 4 y 5, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, vamos a seguir con los hombros, arriba y abajo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantengo ahí y hago hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, si se dan cuenta mis brazos totalmente, están siempre totalmente estirados y en ningún momento los estoy flexionando. Vamos, círculos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, arriba y al frente, 1, 2, 3, bienvenidos, bienvenidas a las que están entrando, ahora hacia atrás y 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Les recuerdo el empuje. Vamos a ir ahí. Uy, 1, 2, 3, 4, 5. Y a los lados, círculos pequeños ahí. 1, 2, 3, 4, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, arriba. Y un brazo va al frente y el otro va hacia atrás. Empezamos. Listos, listas. Y 1. Y 2, 3, 4, 5, hacia el otro lado y 1, 2, intercalamos, vamos, 3, 4, 5, perfecto. ¿Cómo va esa línea? Recuerden que nuestro cuerpo siempre tiene que estar con buena postura, el cuello alargado y toda nuestra espalda derechita, ¿ok? Siempre activando todos los músculos del abdomen, hombros y muñecas, perfecto. Vamos a empezar aquí a hacer torsiones y 1, 2, 3, 4, 5, separamos, vamos hacia la punta del pie derecho, mirando la palma de la mano, 1, 2, 3, respiramos, 4 y 5, regresamos, inhalamos y exhalamos viendo a la mano derecha y ahí aguantamos, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Ahí no me muevo.
me paso hacia este lado, ¿sí? Intento tocar el suelo, si no alcanzo no importa, me detengo sobre mi muslo, ¿sí? O sobre la espinilla, solamente manteniendo la espalda totalmente derecha. ¿Hasta dónde llegue? Y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, regreso, paso al otro lado y vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto, vamos a bajar aquí, ahí vamos, ponemos nuestra palma de las manos en las rodillas y hacemos una torsión ahí, 1 y regresamos, 2 y 1 y 2, aquí mantenemos y vamos hacia el lado izquierdo, nos quedamos ahí, 1, 2, les recuerdo, los que lleguen hasta aquí no tienen ningún problema, solamente escuchen su cuerpo, contrólenlo y no pasa nada. Hasta ahí llegamos, los que lleguen hasta abajo, perfecto, 3, 4, 5, pasamos del otro lado y 1, 2, 3, 4, 5, deslizamos, ¿sí? Nos abrimos el compás de las piernas y vamos ahí, inhalamos y exhalamos ahí, 1, inhalamos, exhalamos, 2, inhalamos y ahora vamos hacia el frente, 3, ¿sí? Puntas, siempre manteniendo las puntas activas, las puntas de los pies, vamos a hacer una vez más, y 1, y 2, y vamos al frente, 3, y 1, y 2, y al frente, y nos quedamos ahí, 5 segundos, 1, 2, hasta donde lleguen con la espalda derecha, 3, 4, y 5, perfecto, ya vamos preparando un poquito nuestro cuerpo, ya se va sintiendo la energía, ¿no?, que va fluyendo por todo el cuerpo, ahora sí vamos a meterle un poquito más de actividad para prepararlo, porque hoy vamos a hacer más ejercicios de parado de manos y de parado de cabeza. Así que vamos, prepárense para el siguiente, vamos a hacer una serie de jumping jacks de seis tiempos, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, al frente, 1, lo pueden ver, 2, 3, y 4, 5, 6, regresamos al primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, al frente, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto, vamos ahora a empezar, vamos a detenernos ahí un momento, vamos a hacer flexión, extensión, muy fácil, venga, y flexión, extensión, les recuerdo, espalda derechita, flexión de piernas ahí y extensión, espalda derecha, flexión y extensión, y flexión, extensión, juntamos un poquito más y seguimos, y flexión, extensión, ahora, cuando haga la extensión voy a dar una patadita bien, bien estirada la pierna, ¿sí?, que roce mis dedos, vamos a empezar. Vamos a hacer un lado y luego el otro. Vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Listas? ¿Listos? ¡Vamos! Empezamos. Abajo, 1. Abajo, 2. 3. Y 4. Y 5. 6. 7. Abajo, 8. Abajo, 9. Abajo, 10. ¿Cómo les fue? ¿Está bien, no? Muy bien. Vamos a empezar ahora a hacer brincos, ok, vamos a flexionar, extender, cuando extendemos hacemos mucha conciencia para apretar los pies, el abdomen, cuello alargado y espalda totalmente derechita, empezamos, vamos a hacer 8 saltitos, listos, listas, y 1, lento, bien, vamos, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, más arriba, y 7, y 8, y ahí
bien, vamos a repetir el de las pataditas, pero esta vez vamos a hacer flexión, ¿sí? Aquí a brazos al frente, vamos a hacer flexión y patada al frente, ¿ok? ¿Listos? ¿Listas? Y flexión 1, flexión 2, flexión 3, flexión 4, flexión 5, flexión 6, flexión 7, flexión 8 y 9 y 10. Muy bien, vamos al piso. Perfecto. Nos vamos a acostar viendo hacia arriba, hacia el techo. Los pies totalmente descansando. Me voy a recorrer un poquito. Ahí. Perfecto. Les decía, nos vamos a poner aquí con el cuerpo descansando, los brazos arriba, ¿sí? Vamos a apretar el abdomen, ahí, y que los talones suban, ¿ok? Como si estuvieran parados de manos, ¿ok? Aquí vamos a hacer un ejercicio de visualización, ¿ok? Es importante que imaginen que están en la posición invertida, ¿ok? Y de ahí vamos a hacer aquí uno, siempre empujando, dos, empujando, tres, empujo, cuatro, respiro, último, cinco, perfecto. Nos vamos a voltear, ¿okay? Y vamos a voltearnos en esta posición boca abajo, ¿ok? Puntas totalmente extendidas, totalmente activadas. Y vamos ahora a hacer este ejercicio. Vamos a elevar nuestro pecho aquí y vamos a hacer uno, ¿sí? Dos, tres, la frente hacia abajo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mantengo ahí, uno, dos, vamos, vamos, tres, cuatro, cinco, relajo, pongo mis brazos en la nuca, mis manos en la nuca, ¿sí? Y vamos a empezar a subir aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ahora nos van los pies. Únicamente voy a hacer aquí, perdón, brazos aquí a los laterales y los pies vamos a subirlos ahí. Uno, las puntas, dos, tres, cuatro, sientan aquí en la espalda baja, cinco, seis, siete, ocho, nueve, último, diez y descanso. Muy bien, aquí nos paramos, hacemos posición de sirena, ¿sí? Ahí aguantamos, uno, dos, tres, cuatro de preferencia, talones juntos, cuatro, cinco, empujando, muy bien, de ahí nos vamos a posición de perro boca abajo, si ya la conocen, ahí nos quedamos y mantenemos, uno, respirando, dos, tres, cuatro, para la derecha, empujando, cinco, seis, siete, ocho, perfecto. Nos ponemos en posición de lagartija. Vamos, ¿cómo van? Este ejercicio, recuerdan que lo habíamos hecho antes. Voy a hacer esto un poquito para el frente para que lo puedan observar mejor. Recuerdan que en clases pasadas habíamos hecho este ejercicio de ir intercalando un brazo y una pierna. Muy bien, hoy lo vamos a repetir, pero esta vez lo vamos a hacer con un poco más de dificultad, porque lo vamos a hacer en posición de lagartija, aquí, ¿sí? Primero un brazo, luego la pierna, y ahí empezamos, y uno, dos, tres, controlado,
5, ¿sí? Vamos, 6, 2 más, 7 y 8. Perfecto. Nos ponemos en la misma posición de gatito, esa es la posición, ¿sí? En 6 puntos, aquí, y vamos a empezar a jugar, a balancear a nuestro peso, ¿ok? Vamos a jugar con el peso. Primero del lado derecho, ven cómo me estoy inclinando un poco, y 1, y 2, vamos, 3, 4, 5, vamos a tocar ahora hombro, 1, 2, 3, 4, y 5, perfecto, relajo, empujo, 1, 2, 3, empujo, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Ahora, las personas me han preguntado cómo es la posición de la cabeza. Es posición neutra, a menos que estén haciendo un ejercicio de control con la barbilla hacia el pecho, pero si no, la posición es neutra, viendo las manos, obviamente, para saber hacia qué dirección están caminando o los ejercicios que estén haciendo. También les recuerdo que los brazos van totalmente bloqueados. Esto quiere decir que no pueden doblarlos, ¿ok? Si ustedes hacen un parado de manos así, les va a costar muchísimo trabajo llegar a un buen control. En cambio, si ustedes los dedos los abren, ¿sí? Y el peso lo llevan hacia adelante un poco, ¿sí? Entonces van a notar un poquito más de estabilidad, y cuando los codos están totalmente empujando, ¿ok? Vamos a notar mejor estabilidad, ¿ok? Vamos a hacer ese ejercicio una sola vez, ¿ok? Aprovecho rápidamente para mandarle saludos a Alex Cris, muchas gracias por vernos, a Miguel Guerra y a Cami. Hola Cami, felicidades a todos los que están aquí, les doy la bienvenida y pues acompáñenme, síganme diciendo cómo sigue y si se equivocan en algo, no duden en escribirlo, ¿ok? Vamos a continuar en esta parte. Listos, listas, y hacia adelante, 1, atrás, ¿sí? Lo voy a hacer en esta posición para que lo vean, ¿ok? Hacia adelante, atrás, adelante, atrás, al frente, atrás. Cuando voy al frente, quiero que sean conscientes de su peso, ¿ok? De cómo su peso está yendo a los dedos. Y cuando van atrás, quiero que vean cómo el peso va yendo más hacia la parte de la muñeca. Entonces, imaginemos que estamos parados de manos, pero solamente estamos de pie. Si yo me pongo sobre los talones, me voy a balancear hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Háganlo. Háganlo conmigo. Pónganse de pie, suban las puntas y traten de mantenerse solo en sus talones, ¿ok? Van a perder el equilibrio o van a tratar de sacar un poco los glúteos para poder balancearse, y eso no queremos en un parado de manos. Ahora traten de hacerlo de puntitas y va a ser un poco más tolerable el control del cuerpo que van a tener. De nuevo inténtenlo con los talones y se van a dar cuenta que hay un gran desbalance, un gran desequilibrio. Entonces ya saben, para cuando se paren de manos, no utilicen esta zona para llevar el peso completo hacia esta parte, ¿ok? Llévenla hacia los dedos, es ahí donde va a haber mejor control y ustedes por supuesto van a empezar a desarrollar la fuerza en la muñeca y en los dedos. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Estas son simplemente lagartijas, ¿ok? Ya vamos a empezar a hacer lagartijas para fortalecer hombro, pecho y tríceps. Así que vamos a empezar con unas lagartijas sencillas, ¿sí? Cuando bajemos, quiero que los codos estén pegadas a las costillas. Y vamos a hacer nada más 5, ¿ok? Pero quiero que las hagan bien hechas y completas, ¿ok? Empezamos, listos, listas. Y bajamos lento, 1,
ni estoy haciendo esto, ¿ok? Quiero que estén en una plancha completamente derecha, ahí, subimos, uno, bajamos, dos, bajamos, tres, no quiero a nadie aquí, ¿sí? Ni a nadie arqueado o arqueada, ¿ok? Lo más derechito, lo más derechita que puedas. Último. Muy bien. Perfecto. Yo sé que para muchas personas es muy sencillo este ejercicio de lagartija. Pero quiero introducirlo para que cuando hagamos los siguientes ejercicios no hagan la posición incorrecta, ¿ok? No quiero lagartijas arqueadas, ¿sí? Ni lagartijas totalmente en ángulo recto, ¿ok? Vamos a continuar a hacer un ejercicio que me gusta muchísimo. ¿Qué hacemos en también un poco de gimnasia? Que son caminar con pies y manos, ¿ok? Así que vamos a hacer nada más tres pasitos hacia el frente y tres pasitos hacia atrás. Vamos a separar los brazos, perdón, las piernas. Ponemos los brazos en las palmas en el piso. Y vamos a dar tres pasos hacia el frente. ¿Listos? Y uno, dos y tres. Ahora hacia atrás, empujando el piso. Esto les va a ayudar a empujar. Uno, dos, tres. Está sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo una vez más. Y uno, dos, tres. Y atrás. Uno, dos, tres. Muy bien. Voy a hacer una observación. Ya sé que a muchos de ustedes este ejercicio se les hace muy sencillo. Solamente estoy caminando con pies y manos. Sin embargo, lo que quiero es que no me interesa ahorita que me hagan 500 repeticiones de ese ejercicio. Me interesa que ustedes puedan ser conscientes en dónde se encuentra su brazo, su pierna, su cuerpo. A eso le llamamos propiocepción, ¿ok? ¿En qué momento empujo? ¿En qué momento empujo? ¿En qué momento estoy arqueando? ¿En qué momento estoy haciendo cada movimiento de mi cuerpo? Vamos a hacerlo una vez más. Solamente quiero que hagan tres pasos y que lo hagan lo más conscientes que puedan. ¿Listos? ¿Listas? Abrimos, ponemos los brazos en medio, al centro y uno, dos, tres, y ahora de regreso, empujo piso, uno, empujo piso, dos, empujo piso, tres, y termino. Muy bien. Muchas felicidades. ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron lograr? Porque si lo pudieron lograr, entonces van a poder hacer este siguiente ejercicio. Antes de que pasemos a tomar un poco de agua, reserven un poquito de energía porque vamos a terminar con este ejercicio. Lo voy a hacer de lado para que puedan verlo. Okay. Vamos a estar aquí. Voy a bajar con mi espalda totalmente derechita. Voy a colocar las palmas de las manos en el piso y únicamente voy a subir las puntas. Uno. ¿Sí? Dos. Si ven, me estoy balanceando hacia los dedos. ¿Sí? Tres. Hacia los dedos de la mano. ¿Están viendo este movimiento? ¿Se acuerdan que es muy parecido a este movimiento que estábamos haciendo al principio? Bueno, ahora lo vamos a hacer así. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, y nos quedamos ahí arriba, uno, dos, tres, cuatro, y bajamos. Muy bien, ese ejercicio ya no estuvo tan fácil. Escríbanme en los comentarios quién pudo lograrlo, para ver si podemos pasar al siguiente ejercicio. No olviden de empujar muy, muy alto los hombros, y extender perfectamente las puntas. Vamos a dar 10 segunditos para que vayamos a tomar un poco de agua. Es importante hidratarnos. Muchas gracias a todos los que estamos aquí haciendo la clase de parado de manos. Me da muchísimo gusto tenerlos hoy conmigo. Vamos a hacer un reto en unos minutos de parado de cabeza. Y al final vamos a rematar con unos parados de manos en la pared para ver qué tanto hemos avanzado, y así es como ustedes van a poder probar sus avances, ¿ok? Vamos a terminar de tomar agua
Les recomiendo que se hidraten con agua natural, agüita natural, nada de saborizantes ni colorantes artificiales. Esto les va a ayudar a tener muchísima más energía y que los músculos estén mejor hidratados y oxigenados. Aprovecho para enviarles saludos a Lupita. Muchas gracias por vernos, Lupita. A Karina también. Te mando un saludo desde aquí. Quiero ver esos parados de manos. Mándenlos, díganme cómo van. Me da muchísimo gusto que estén tomando la clase aquí con nosotros. Y también, por supuesto, a Luis Eduardo. Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde el set. Vamos así. Vamos ahora sí a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a relajar un poco los músculos, porque el siguiente ejercicio es un poco más pesado. ¿Ok? Vamos a dejar el tapetito en el suelo. Lo voy a poner ahí para que puedan verlo bien. Perfecto. Ahora sí vamos a continuar con los parados de cabeza. ¿Ok? Ya tenemos nuestra toallita. Entonces, agarren su toallita. Vamos a ponerla en nuestro tapetito. Y vamos a los parados de cabeza. ¿Ok? Les recuerdo que es un triángulo. ¿Sí? Mano, mano, frente. ¿Ok? La frente va a rodar hasta llegar a la cabeza. Y ahí vamos a hacer nuestro primer ejercicio de parado de cabeza. Ya muchos lo saben, ya muchos lo han hecho. Así que vamos a ver qué tanto hemos avanzado. ¿Listos? Ponemos la posición. Subimos. Y ahí, uno, bajamos, dos, doblamos, extendemos, tres, y cuatro, y cinco, terminamos. Muy bien, ese ejercicio estuvo muy fácil, pero no se confíen porque ahorita se va a poner un poquito más complicado, ¿ok? Vamos a agarrar un poco de fuerza. Saludos a Ana Valdés, que nos está viendo. Muchas gracias, Ana. Véanla también el jueves en yoga. Son excelentes posturas, excelentes asanas que también les pueden ayudar a que sus músculos estén más fuertes y puedan hacer un mejor parado de manos. Y también le mando un saludo a Arts Love, que nos está viendo. Muchas gracias y continuamos con el ejercicio. ¿Listos? ¿Listas? Subimos ahí. Uno. Doblamos. ¿Sí? Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora voy a poner, ¿sí?, una rodilla en el codo y la otra rodilla en el otro codo. Y ahí aguantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora intentamos que nuestras rodillas se toquen y luego regresar a la misma posición. Vamos a hacer 5 de estas, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5. Y nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos. 1, 2, 3. Respiramos. 4, 5. Bajamos rodillas lentamente. Tocamos el suelo y nos quedamos ahí abajo, descansando el cuello. Ahí, ¿ok? 1, 2, 3. 4, 5, perfecto. ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Cómo les fue? Se cayeron, hicieron la rodada que habíamos platicado en la clase pasada. Espero que no se hayan lastimado porque este ejercicio es muy común que se vayan de lado o de frente. Les recuerdo que este ejercicio lo practiquen en una pared para que puedan tener mejor estabilidad y no les dé tanto miedo caerse. No olviden cuidar muy bien el cuello y si les empieza a doler, deténganse ahí y calienten un poquito antes de seguir al siguiente ejercicio. Perfecto. Vamos a continuar ahora sí
Les voy a enseñar un ejercicio nuevo de parado de cabeza que no habíamos hecho antes. ¿Ok? Vamos a poner nuestro tapetito así. Les recomiendo que se pongan calcetines, calcetas o que tengan algún deslizador para que no les vaya a afectar. Y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner nuestra cabeza como si fuéramos a hacer parado de cabeza normal. ¿Sí? Y ahí vamos a estirar, vamos a deslizar, perdón, atrás y adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahí intentamos doblar, ¿sí? Y extender lentamente, lentamente. Y uno, mantenemos. Dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a tratar de bajar con las piernas estiradas a 90 grados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, muy bien. ¿Quién logró los 90 grados? Quien lo haya logrado es todo un pro, toda una pro en el parado de cabeza, porque este ejercicio es más avanzado y requiere de mucho control y obviamente de más fuerza en el abdomen, hombros y muñecas. Cuéntenme cómo les fue. Aprovecho para mandarles saludos a Beatriz Ramírez, a Lupita y a Mau Carrasco. Saludos desde aquí. Muchas gracias, mucha fuerza. Y que puedan lograr los ejercicios. Escríbanme a ver cómo les está yendo y seguramente van a poder mejorar si continuamos con estos ejercicios. Cuéntenme entonces, ¿cómo les fue con este último? Antes de pasar a los parados de manos, ¿ok? Vamos a tomarnos 10 segunditos para tomar un poco de agua, ¿ok? Vamos a ahí a relajar un poco el cuello. Entiendo que fue bastante presión para el cuello. Y antes de pasar a los ejercicios de parado de manos, quiero hacerles un reto. Quiero ver quién puede aguantar más de 10 segundos en un parado de cabeza. Les doy permiso, les doy chance de que utilicen la pared, ¿ok? El chiste es no caerse y aguantar más de 10 segundos. Vamos a ver quién puede lograr. Nos ponemos en la posición. Ahora sí ya pueden regresar su tapetito. Ahí lo voy a hacer. Espero que ya estén listos, espero que ya estén listas, porque vamos a ver quién puede lograr este reto. Recuerden escuchar su cuerpo, recuerden estar conscientes de dónde están sus pies, de dónde están sus músculos y apretarlos lo más que puedan. ¿Ok? ¿Listos? Listas, 3, 2, 1, subimos y ahí doblamos, extendemos y contamos. 1, 2, 3, 4, aprieten glúteos. 5, 6, piernas apretadas, las puntas de los pies estiradas. 6, 7, respiramos por la nariz, 8, 9, 10, perfecto, vamos doblando rodillas al pecho y bajamos. Bajamos lo más delicado que puedan, los que quieran pueden quedarse unos segundos aquí abajo para que reposen el cuello, ¿sí? En lo que nuestro cuerpo va regresando a la normalidad. Ok, este ejercicio es muy útil y les va a funcionar si hacen los ejercicios pasados. Al menos hagan 3 series de 10 segundos. Si no pueden 10 segundos, solamente hagan 5. Y si no pueden 5, hagan 3 segundos. ¿Ok? Y si no pueden pararse de cabeza, hagan los primeros ejercicios que hemos estado haciendo desde el principio. Les voy a recordar aquí, tocar, 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 tocar. ¿Ok?
separado el brazo. ¿Ok? Vamos a dar rapidísimamente, vayan por un poco de agua antes de pasar a la parte más emocionante de la clase. Los ejercicios separados de manos. Vamos a empezar. Si quieren, vayan buscando su pared, vayan acomodándose, vayan quitando muebles, vayan quitando todo. Para que no les vaya a costar tanto trabajo. Y para que no nos vayamos a lesionar, por supuesto. ¿Ok? Vamos a intercalar, ¿ok? Dos ejercicios. Un parado de manos en la pared y un parado de manos en un banquito. Ahorita les voy a enseñar cómo va a ser este ejercicio. ¿Ok? Entonces, tengan preparado un banquito, una silla o cualquier cosa que les sirva, de preferencia que esté acolchonadito, si no, puede poner su toallita aquí, no hay ningún problema. Vamos a intercalar uno y uno. Así que vamos a empezar primero por el parado de manos, en la pared, ¿ok? Les recuerdo, nos vamos a poner en esta posición de lagartija y vamos a ir caminando lentamente, ¿sí? La pared, lentamente. Hasta llegar a esta altura, es aproximadamente un metro de la pared. Las manos no están tan cerca, ¿sí? Empujamos alto, ¿sí? No los quiero aguados aquí. Quiero empujar, empujar, empujar. Y ahí vamos a, ¿sí?, hacer una punta, regreso. La otra punta, regreso. Punta, regreso, la otra, dos, tres, cuatro, cinco, y lentamente bajamos, ¿ok? ¿Cómo les fue? Ahora sí ya van a empezar a sentir más presión en sus muñecas, así que recuerden calentar súper bien antes de hacer estos ejercicios. Recuerden, hombros y muñecas, ¿sí? Siempre, siempre calentar, siempre empujar, siempre mantener los brazos bloqueados, ¿ok? Esto quiere decir, no los doblen, siempre, siempre empujando el suelo. Vamos a pasar al siguiente, que les dije que íbamos a intercalar. Este es muy sencillo, solamente van a poner los pies en el banquito. Y van a intentar caminar hacia el banquito hasta que formen una L, ¿ok? ¿Sí? Ahí mantenemos 1, 2, 3, 4, 5. Caminamos al frente. Regresamos al L. 1, 2, 3, 4. Y 5, caminamos y terminamos. Muy bien. Ok, si no pueden hacer este ejercicio con el banquito, no se preocupen, háganlo sin el banquito. Es decir, únicamente lo voy a hacer aquí para que lo puedan observar. Si no pueden hacerlo con el banquito, háganlo solamente aquí, caminando hasta llegar al parado y a la planchita de la lagartija y regresamos. ¿Ok? Regresamos, pero mantenemos las puntas. ¿Ok? No quiero que hagan esto porque entonces ya no estamos trabajando el hombro, el empuje del hombro. ¿Ok? Que es lo que quiero que trabaje. Perfecto. Muy bien. ¿Sí quedó todo? Entonces vamos a intercalar uno y uno y vamos a ver quién lo logra. ¿Ok? Vamos a regresar el banquito. Perfecto. Vamos a empezar ahora sí ese ejercicio. Y ponemos nuestras puntas, ¿ok? Nos acercamos hasta formar una L. ¿Sí? Ahí los que quieran pueden subir un pie, contar un segundo y bajar. Subir el otro y bajar.
y caminar. Eso. Y ahí recuerden empujar. Nunca, nunca, nunca dejen de empujar. ¿Ok? Frente. Atrás. Frente. Y baja. Muy despacio. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio de la pared. Les recuerdo que este ejercicio es un poquito más complicado. ¿Recuerdan cuando estábamos en el piso y subíamos nuestras rodillas al pecho? Vamos a hacer lo mismo, pero en la pared. Ya lo hemos hecho antes. Por favor, empujen lo más que puedan el piso. Mantengan los brazos estirados y bloqueados. Vamos a hacer 5 repeticiones. No está fácil, así que esfuércense, háganlo conmigo. Empezamos lentamente, subimos lentamente. Y ahora sí nos tenemos un poquito más. Y ahí vamos a empezar a bajar. Y uno, subimos. Dos, espalda derecha, empujando. 3, empujo. 4, respiro, mantengo. Último, 5, y empujo de nuevo. Camino hacia adelante y lentamente voy bajando. ¿Cómo les fue? Ese ejercicio les va a ayudar muchísimo al control, al empuje y, por supuesto, a la propiocepción que tienen en su cuerpo cuando están en la posición vertical invertida. ¿Ok? Escríbanme en los comentarios cómo les fue. Vamos a hacer solamente uno más de ese ejercicio y vamos a pasar a la vuelta a la calma. ¿Ok? Pero antes de eso, me habían preguntado que si se puede hacer parado de manos directamente a la pared, pero con la entrada que vimos la clase pasada. Sí se puede, pero van a tener menos control, ¿ok? Es más probable que se puedan ir de un lado o del otro, por eso quiero que lo aprendan a hacer controlado desde el principio. Pero para los que ya tienen más control en la entrada del parado de manos, es decir, para los que puedan ir de aquí, ¿sí?, directamente al parado de manos, ¿ok?, ya lo pueden hacer en la pared. ¿Ok? Lo pueden hacer directamente en la pared para que no se vayan, obviamente, a caer de espalda. Pero para los que van empezando, háganlo conmigo, háganlo con los ejercicios que estamos poniendo, porque les prometo que eso les va a desarrollar los músculos y la mejor técnica para que tengan el control que estamos buscando. Vamos a ir al último ejercicio. Vamos a hacer 5 más de las que habíamos hecho en el parado de manos, doblando rodillas, ¿ok? Empezamos. Lentamente vamos hacia arriba, caminando por la pared. Nos acercamos, ¿ok? Son como 30 centímetros aproximadamente, un poquito más, tal vez 40. De la pared y vamos abajo. 1, arriba. 2, arriba. 3, arriba. 4, arriba. Empujamos el piso. 5, arriba y nos mantenemos ahí 10 segundos. 1, 2, 3, viendo las puntas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminamos al frente, lentamente bajamos y hemos terminado este ejercicio de parado de manos. Muchísimas felicidades. Les aseguro que este ejercicio no es nada fácil y para los que lo hayan logrado, de verdad, muchas felicidades.
Estoy muy contento y muy impresionado por haber visto su avance. Ok, vamos a pasar a la parte más importante de la sesión del día de hoy, que es la vuelta a la calma. Esta parte donde le comunicamos a nuestro cuerpo que hemos terminado la actividad física, ya sea de cualquier deporte, no importa la disciplina, siempre deben tener una sección de vuelta a la calma para que le digan a su cuerpo que han terminado y vamos a relajarnos un poco, ¿ok? Vamos a empezar aquí arriba. Exhalamos, sacamos el aire. Inhalamos. Y exhalamos. Y vamos hacia el suelo. Vamos a tocar ahí. Pierna izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No se vayan. Esta es la parte más importante. Uno. Dos. Tres. Cuatro, perfecto, vamos a sentarnos, okay, con la espalda bien derechita, aquí, estiramos los brazos, puntas, inhalamos, exhalamos, y hasta donde lleguemos nos quedamos, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, inhalamos, aquí, ponemos de frente en posición de mariposa, aquí, tratamos de bajar las rodillas lo más que se pueda sin forzar el cuerpo, y ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, inhalamos arriba, exhalamos al frente y mantenemos ahí uno, dos, si no importa dónde lleguen, tres, cuatro, cinco, intentamos ir cabeza a los pies, uno, dos, tres, cuatro, cinco, último, separamos nuestras piernas. Hacemos punta, inhalamos, exhalamos, vamos a un pie, uno, dos, tres, cuatro, inhalamos de nuevo, exhalamos, vamos al pie derecho, uno, dos, relajamos, tres, cuatro, cinco, vamos al frente, inhalamos, y exhalamos al frente, dejamos caer el cuerpo hasta donde llegue, dos, tres, cuatro, cinco, subimos y relajamos. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y muchas felicidades por habernos acompañado en esta sesión de parado de manos. Mi nombre es Alejandro. Y les deseo una excelente semana y un buen inicio del mes de noviembre. Nuestras clases van a cambiar a los días sábados, así que estén pendientes de la programación de Deporte UNAM para que nos sigan sintonizando desde su casa, desde su trabajo, desde donde estén, para la próxima sesión de Parado de Manos. No olviden de seguir los demás deportes y disciplinas que también les van a ayudar a fortalecer los músculos. Nos vemos en la próxima. Recuerden seguir su vida, viviendo su vida con arrojo. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima. Adiós.